Noche a todos, buenas noches, bienvenidos, ¿qué tal? Encendamos camaritas, por favorcito. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal, qué tal? Un gusto, ¿qué tal, José Miguel? Un gusto. Buenas noches. Buenas noches, gracias igualmente. Un gusto. Ok, Jesse, qué bueno verla por aquí. Buenas noches. A ver, Balmore, ¿qué tal? ¿Qué me cuenta? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, Balmore. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí, mire, esperando verle. Aquí estamos presentes. Eso, Sergio, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Muy bien, mira, aquí con ganas de empezar. Eso. Anthony. ¿Qué ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Qué gusto verle. Anthony. Perece que. Ay, ya Ya lo se acordó, descubrí. va. Ya, mire, y usted no entró ayer, ¿verdad? No, es que ayer estaba lloviendo aquí y se fue la luz y no tenía internet para poder ingresar, entonces por eso no entré. Ah, vale que tiene una buena excusa, ¿no? Porque mire, aquí virtualmente le voy a agarrar así, vea. Bien sentenciado, va. Cabal, cabal. Pero bueno, qué bueno verle por ahí. Me alegra mucho. Oye, Igualmente. que continúe allí, que hagamos la lucha de nuevo. Ahí estamos con todo. Eso. Carolina, buenas noches. Buenas noches. Carolina, la vivo triste. Un poco cansada, pero aquí estamos. Vaya pues, está bueno. Hola Karen, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Aquí, mire, ya listo. Bye. Ya listo para comenzar con todos los poderes. Había una serie hace mucho tiempo, ¿verdad? Ya de mi juventud. Se llamaba. Ay, espérenme, es que se me ha olvidado. Ya me voy a acordar. Con todos los poderes, decía, con todos los poderes de Grayskull. No sé si a alguien le suena a eso. ¿Quién es usted? He-Man. Cabal, Marvin. He-Man, Noche, dije. que salía con una su espada, ¿verdad? Que hasta le cayó un Sí. rayo ahí encima la espada, ¿verdad? Así es. Ok. Qué bueno verle, Marvin. Gracias, Inge. Buenas noches. Johnny, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Inge. Julio, ¿qué tal? Qué bueno verle de nuevo por ahí. Gracias, ingeniero. Buenas noches. ¿Qué tal? Mire, a usted le voy a decir que está entre la computadora y la pared. En vez de la espada y la pared, le voy a decir entre la compu y la pared. Tengo que buscar algo que me soporte la espalda y me enderece. Está Porque estar en bueno. silla me dobla toda la columna. ¿En serio? Sí, tengo una mal postura. Ah, pero no está sentadito ahorita. Sí, ahorita sí. Pero por lo Ah. menos la pared me ayuda a enderezar la columna. Espéreme, espéreme que ya me está, ya me, no sé, me siento aludido. Sí, así nos pasa. Sí, cabal. Bueno, qué bueno verle por ahí, Julio. Ajá, Melissa, ya la vimos. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Gabriela, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Iván, buenas noches. Buenas noches. A ver, quiero ver quién me queda por ahí. Hay dos que están intentando entrar. Ana, espéreme, Marcela. ¿Verdad, Marcelita? ¿O no? Ana Marcela. Hola, Creo ¿qué que tal? Presente. ya la vimos, ya la vimos. Daniela, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
Ay, disculpe que entré tarde. Ah, ya me di cuenta, 5 minutos tarde. Espérame, que ya voy a pasar lista. Vamos a ver, me dice solo presente. Ana Marcela, ya la vimos por ahí. Balmore, ¿se encuentra Balmore? Presente, presente, claro que sí. Carlos Ernesto. Carlos Ernesto. Carolina Elizabeth. Presente. Gabriela María. Presente. Iván Alejandro. Presente. Jesse Helen. Presente. José Miguel. Presente. Julio, ya lo vimos por ahí, Julio. Karen Elizabeth. Presente. Martín Anthony. Presente. Vaya pues. Marvin. Presente. Melissa, también ya la vimos por ahí. Nancy Yamilet. ¿Dónde está Nancy? Nidia, Daniela. Presente. Oscar, Johnny, ya lo vimos también por ahí. Y Sergio. Presente. Va. Señores, tenemos que practicar las funciones que vimos ayer. ¿Qué funciones vimos ayer? ¿Quién se acuerda? Daniela, ¿qué me dice? ¿Qué funciones vimos ayer? Sumar, punto sí, contar, punto sí, más y mínimo. ¿Y contar? Contar, punto sí. ¿Contar también? Ah, sí, contar también. Contar y contar, punto sí. ¿Y qué otra contar? Contaré. No, contaré. Contaré, no, contaré, no. Contará. Contará. Mucho cuidado. Función contará o contar a. O contara, le dicen otros, ¿verdad? Bueno, necesito que abramos uno de los ejercicios que yo ya le envié ahí por medio del WhatsApp, ¿verdad? Se lo voy a compartir. Recordemos mantener camarita encendida. Esto es requisito. Indispensable. No, espérense, esta es la asistencia, este no es. Vaya, aquí está. Se llama ejercicio, es el básico, sesión 3. ¿Me avisa cuando yo la tenga listo? Listo. Desde ayer le dije que lo bajara, ¿verdad? Bueno, ¿de qué trata? Este libro, espérenme, vamos a quitar este estorbo aquí del ingeniero, perdone la interrupción. Ajá, Anthony. No sé si me puede hacer el favor de enviarlo al grupo de WhatsApp, porque yo hasta hoy me uní al grupo y no lo tengo ese documento. Lo voy a pensar. Le aviso a las 10. Está bueno. Ahorita se lo envío, espérenme. Gracias. Ya, ahorita. Espérenme, lo voy a dejar de compartir para poder entrar aquí al WhatsApp rapidín. Para mientras, los demás, por favor, me tienen listo ahí ya el ejercicio. Y ya voy a explicar qué vamos a hacer. Grupo 7 se llama el grupo de G7, se llama, ¿verdad? Sí, correcto. Va, espérame. Estoy esperando que me cargue nuestro querido WhatsApp. Que ya nadie puede vivir sin el WhatsApp, dicen. Dicen, ¿verdad? Quiero ver. Ay, no encuentro el grupo. Grupo 7. Vamos a ver si lo localizo rapidín. Van a creer que no lo encuentro.
Comienza con G7. No me Sí, ingeniero. Sí. Pero fíjate que no lo encuentro. ¿Algún compañero que lo pueda reenviar, por favor? Sí, por favorcito. Ah, yo creo que... Ahí está ya. Gracias. Va. Espéreme, que soy yo el que no lo encuentro. Espéreme. G7. Tengo, quiero ver. Aquí encontré el nombre ya, completo. Ay, Dios mío. Ah, que espérenme, es que tengo dos WhatsApp. Andaba por otro rumbo. Ya se lo envió, Anthony. Vaya, gracias, ingeniero. Es que fíjese que tengo dos números, entonces lo estaba buscando en el número que no era. Ya se lo enviamos, ingeniero. Ah, ya lo enviaron. Ah, sí, eso estoy viendo. Va. Ah, pues. Gracias por hacerme ahí el favorcito. No me había percatado. Bueno, Antonia está por ahí entonces. Voy a cerrar el WhatsApp porque eso no es parte de la clase. Hoy sí vamos a compartir. Perdón ahí el tiempo que tuve que tomarme para esto. Ok. Este ejercicio tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ejercicios. Que pues hay que ponernos ahí las baterías bien nuevitas, ¿verdad? Y tratar de resolverlo. Son ejercicios facilitos. ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, una tabla con nombres de empleados en la hoja punto 1, por cierto. Tenemos un nombre de empleados, sueldo base, descuento AFP. Usted me va a obtener el dato de descuento salud líquido a pagar. Estos dos datos de aquí no son utilizando ninguna función, son cálculos normales. Por cierto, que si usted va a obtener el descuento salud, debe tomar en cuenta que el porcentaje de descuento, perdón, se encuentra aquí sobre la celda E1. Y para el líquido a pagar, usted debería tomar en cuenta lo que es el sueldo base menos el descuento AFP, menos el descuento de salud, ¿verdad? Después de esas tres columnas, ya vamos a entrar en materia de tratar de resolver este ejercicio que nos dice cuánto gana el empleado mejor pagado. Y esta respuesta se va a referir a el líquido a pagar, no al sueldo base, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sueldo base es una cosa. Es lo que nos dicen en el trabajo. Vas a ganar 1,000 pesos, nos dicen. ¿Verdad? Cuando en realidad, cuando ya nos hacen el abono, ¿verdad? Ya no terminamos ganando 1,000 pesos, sino que nos hacen los descuentos de ley. Eso es el líquido a pagar. Entonces, usted me va a investigar cuánto gana el empleado mejor pagado. Lo va a tomar de esta columna, el líquido a pagar. ¿Qué función va a utilizar? Una de las que vimos el día de ayer. Luego, ¿cuánto gana el empleado peor pagado? ¿Cuál es el promedio de los sueldos? ¿Cuál es el total a pagar en sueldos? ¿Y cuántos empleados hay en la nómina? Todas estas respuestas son utilizando o se van a resolver utilizando las funciones que vimos el día de ayer. Usted sabrá cuál de todas, ¿verdad? Hay que asociar estas palabritas que nos dicen los enunciados con respecto a el objetivo de cada una de las funciones que vimos el día de ayer. Hay algunas que ya están prácticamente enunciadas aquí mismo, ¿no? El promedio, función promedio, obviamente, el total, función suma. Y así sucesivamente. Vaya, le doy unos minutitos y voy a requerir que usted me suba la manita
Esta manita que se encuentra, quiero ver dónde está la manita, la manita, la manita, no la encuentro yo por aquí. Pero ustedes la ven, ¿verdad? La manita, yo no sé por qué no la veo yo. Ustedes la tienen, la manita. Pregunto. ¿Tiene la manita ahí en sus Ingeniero. controles? Sí, ingeniero, ahí sale. Vale, yo no la veo porque estoy compartiendo, creo que por eso es. Quiero ver, hoy sí, la manita la veo justo donde tengo el botoncito de reacciones. Ahí aparece una manita, usted me la sube cuando vaya terminando. No más de 5 minutos para eso. Quedo en espera. Anthony, no le veo que estemos trabajando. Es que se me está reiniciando la computadora, ingeniero, por eso no estoy trabajando. Ay, híjole, mano. De repente se me apagó, no sé por qué. Ah, bueno, esperemos, ¿verdad? Que encienda. Y aprovechando, no hay problema, ingeniero, si siempre ocupo, si siempre entro de los dos, del teléfono y de la computadora a la reunión. No, no hay problema, Anthony, pero sí procure que no le haga eco el sonido, el Sí, audio, el audio. le apago el sonido a uno, para que no se escuche feo. Va, perfecto. Bueno, gracias. Todavía no veo manitas. ¿Cómo le va? ¿Cómo le estoy yendo? Cuénteme. Ay, Melissa, ¿tiene sueño hoy? Sí, pero estoy haciendo el ejercicio. Entonces, me despierto. Desde hace rato le veo que está. Es la hora, ¿verdad? Quizá le tocó madrugar, Melissa. Bueno. Ingeniero, en el grupo de WhatsApp, uno de los compañeros, no sé si ya lo vio, puso que no se podía conectar, no sé quién es.
Quiero ver. Ay, pues si no se puede conectar, es porque tiene mala señal, no tiene internet. Pero aquí nadie le está bloqueando nada. Buenas noches, ya ingresé, genial, perdón. Ajá, Carlos. Sí, no, no sé qué pasaba, que no podía ingresar, pero ya ahorita ya estamos aquí, gracias. ¿Verdad que tenía mala Perdón. conexión de internet? Sí, quizás. Es que mire, a veces parte del problema es de que la familia ahí están viendo YouTube, el Netflix, y eso ocasiona interferencia a la Sí. reunión. Porque acuérdese que Okay. nosotros estamos haciendo uso de video también. Vaya, Así que hay listo. que hablar con la familia, poner las manos arriba y decir, no me estén usando ahí, no me estén usando ahí, ¿cómo se llama? El Netflix. El No me estén Netflix. usando el Netflix, el YouTube. Okay. Okay, gracias. Pueden estar chateando ahí en el WhatsApp si quieren, pero nada de video. Así se les dice. Ingeniero, Hola, Gabriela. ya tengo, bueno, ya solo tengo una duda, pero con el último, con la última de las preguntas del ejercicio. Ajá. Porque es de cuántos empleados hay en la nómina, ¿verdad? Se debería usar la función de contar de las que vimos ayer, pero como contar es solo para números y contar sí es cuando es texto o cuando Vaya. lleva valores de texto, pero como son nombres diferentes. Ahí sí ya no, o no sé si yo lo estoy viendo mal, porque a mí lo único que se me ocurriría es insertar una fila y poner de uno y que los enumere a todos. No, no. Sería contará, ¿verdad? Creo, ¿verdad? Va, depende. Depende si usted quiere contar empleados, sueldo base, descuento, etcétera. ¿Qué quiere contar a usted, Gabriela? Los empleados sería el que comentó la compañera. Bueno, Número de ¿no? Los empleados. empleados, entonces sí, tendríamos que utilizar la función contará. Okay. Yo lo terminé ahí. Excelente, Iván. Si quiere nos comparte y nos explica lo que hizo. Bueno, ahorita quiero ver si me permite compartir, pero bueno, creo que no me permite, me dice deshabilitado. Ay, espéreme, ya le voy a habilitar. Vale, prueba ahorita. Sí, ahorita ya, bueno. Cuéntenos, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, no sé si se ve. Sí, sí se ve. Bueno, aquí está, ¿verdad? Primero el empleado mejor pagado, ¿verdad? ¿Qué dice? Ajá. Pues le puse la opción más y saqué todo el rango del líquido a pagar, ¿verdad? Correcto. Y Ahora, cerré paréntesis y eso es como apareció aquí. Iván, me llama la atención algo. Denle doble clic de nuevo a esa celda. A esta. ¿Sí? Ahorita solo lo voy a dar zoom. Doble clic para ponerle modo de edición. Vale. ¿Por qué le pone un símbolo más allí después del igual? Se puede con el igual y con el más. Se Vale, puede pero sacar la fórmula. sí, el Excel le va a hacer caso, pero eso es incorrecto. Usted tiene que utilizar solo el símbolo igual. ¿Me explico? Si usted le pone un más, el Excel le Hace la misma agrega el fórmula. igual. Si Sí, usted puede pero ver aquí eso lo no de es lo correcto, eso no es okay. el método correcto, ¿verdad? Que se lo ponga el Excel es otra cosa, pero no es el No, método son correcto. dos formas, ¿verdad? Que No, bueno, no, 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 no hay dos formas, solo hay una. Solo hay una, que es utilizando solo el símbolo igual. Le repito, okay. si usted utiliza el más, el Excel le agrega un símbolo igual, pero no es lo correcto. ¿De acuerdo? Okay, está bien. Vaya, sigamos con cuánto gana el empleado peor pagado. Aquí usé la opción min, ¿verdad? El mínimo. Ok. Y aquí usé promedio con el sueldo base, ¿verdad? Okay.
Y aquí en pagar sueldos, sumar con esto, ¿verdad? El líquido a Okay. pagar. Y la última opción es contará. Contará, pero es otro rango. Los empleados. Ok. Y hay 11, dice aquí. Está bien, está bien. Solo que le quitamos el símbolo más a todos esos cálculos, oye. Ok, está bien. Bueno, muchas gracias, Iván. Ok, vamos al siguiente ejercicio. Voy a explicar. Un segundito. Segundo, dice Punk 2. Un poquito diferente porque tenemos una tabla de notas con nota 1, nota 2, 3, 4 y promedio final. Ingeniero, Hola. perdone que lo interrumpa, solamente me quedó una duda y no sé si es que yo entendí mal la indicación, pero a mí no me dan igual los valores porque entendí que se iba a hacer en base al salario líquido. Entonces, ¿Sí? el compañero lo había hecho en base al salario sin descuentos. Ah, no me fijé en eso. Quiero ver, Iván, quiero corroborar sus cálculos, por favor. Sí, ahorita le comparto. Me habilita, por favor, ahí para. Ay, espérenme, espérenme. Vale, denle otra vez, por favor. Ya ahorita. Me avisa si aparece. ¿Qué Ya. tiene ahí en la D16? Quiero ver. Dele doble clic a la D16. D16. Ahí donde sacó el Esta. empleado mejor pagado. Sí. Aquí está. El Líquido a líquido a pagar. pagar. Está bien, entonces. Ahora, quiero ver. Déjeme ver el cálculo del líquido a pagar. Entonces, El ubíquese. cálculo de aquí. Lo Ajá. saqué de aquí, ¿verdad? Del sueldo base, menos este y menos este, ¿verdad? Y ahí está el Espéreme, resultado, y aquí espéreme, solo lo espéreme. arrastré. Por ahí está el problema, porque le puso referencia Para que quede absoluta. fijo, le puse para hacerlo todo para abajo, porque no me permite hacerlo todo, No, porque para no hacerlo entonces. uno por uno. No, 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 no. Allí no tenía que utilizar referencia de celda absoluta. Eso no ¿Por qué se no? puede en este caso. ¿Por qué? Porque usted tenía que ir sumando los datos de cada una de las filas. Por ahí anda el lío. Entonces, modifique por favor la E4. Y ahorita le digo. Este como un ejemplo, ¿verdad? Me dice este el sueldo base, ¿verdad? Entonces sería aquí menos este y menos este, ¿verdad? Pero no le Entonces, tiene que poner absoluta. no, sí le comprendo, ¿verdad? Le explico aquí, ¿verdad? Sería menos este y lo normal sería esto, ¿verdad? Si usted Eso es ve, lo es el mismo normal. resultado. Pero si yo quiero hacerlo todo para abajo como lo de estos, aquí como ya me lo lee con el base que tengo aquí, con el F4, me lo lee todo para abajo. Pero si usted puede ver, es el mismo resultado. Es que está poniéndole referencia absoluta. Sí, Hágame un para que me dé. favorcito. Iván, Sí, dígame. perdón. Hágame un gran favor, ubíquese en la E4. 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 Y aquí estoy. Vale. Quítele referencia absoluta a la C4 y a la D4. Quítesela. Solo déjele C4 menos D4. Punto, no le ponga absoluta. Ahora copia hacia abajo la primera que le acabo de decir. Ajá. No sé si me explico lo que le acabo de indicar. Sí. Vaya, usted le había puesto referencia absoluta a la C4 y a la D4. Y eso no era lo correcto.
Porque usted quería ir sumando los tres valores de la fila 4, luego los tres de la fila 5, los tres de la fila 6 y así sucesivamente. Si usted le Okay. ponía referencia absoluta, quería decir entonces que usted le estaba sumando todos los valores de la columna B, la B4, la B5, la B6, la B7, a la C4 solamente y a la D4 solamente. ¿Me explico? Sí. Vale. Ok. ¿Ahora sí estamos de acuerdo con el cálculo? Sí, de acuerdo. Hoy sí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Bueno. Iván. Gracias. Bueno, vamos entonces al siguiente ejercicio. Le voy a compartir. Vámonos a Funk 2. ¿Qué nos dice? En Funk 2 tenemos un listado de nombres con notas 1, 2, 3 y 4 de estas personas, ¿verdad? Que se supone son estudiantes. El primer enunciado nos dice que calculemos el promedio de notas de cada alumno. Aquí. Luego completemos el cuadro que aparece al final, donde usted me va a obtener el promedio más alto. Y si nos dice el promedio más alto, significa que vamos a obtener el más alto de la columna que usted ha obtenido aquí de promedio. Luego el promedio más bajo, de nuevo el valor menor de esta columna. El número de alumnos, podría utilizar esta columna para obtener el número de alumnos y la nota más repetida. Vaya, para este enunciado último yo le voy a dar una ayudita. Esta función que va usted a utilizar en este caso no la he enseñado todavía. Se llama la función moda. Ese es el nombre que tiene, función moda, que nos sirve para obtener el dato más repetido, perdón, de un rango de datos. Y si vamos a obtener la nota más repetida, ¿cuál es el rango que deberíamos de utilizar en este caso? Los cuatro que corresponden a notas. Nota 1, 2, 3 y 4. No el promedio, porque el promedio no es una nota. El promedio es el promedio de todas las notas. ¿Me explico? Sí. Sí, ingeniero. Bueno, quedo a la espera. Sus manitas por ahí. Melissa, ya estuvo. Melissa. Jessy, ¿ya estuvo el segundo? Siéndolo, no ha bajado la mano. Sí, la tenía arriba. Anthony, ¿ya estuvo el segundo? Sí, ingeniero. Excelente. Quedo a la espera de los demás. Melissa, camarita encendida, por favor, requerimiento de INSAFOR.
A ver, Marcela, ¿nos ayuda con el segundo? Bueno, ahorita. No veo la opción compartir. Ahí la tiene que tener. Ya está habilitada. Ya. ¿No? Ya ven mi pantalla. Ya casi, ya casi. A ver. Híjole, se está tardando. No sé por qué. Vuelva a probar. Ahí está, Bueno, ya la estamos okay. viendo. Primero el promedio. Sí, bueno, para sacar promedio, pues el más alto utilicé la función Marcela, max. perdón, Marcela, columna promedio. Sí, Es que la columna promedio. ahorita está en el max. Ajá. Para obtener el promedio en la columna F, ¿qué Ah, fue lo que hice? ya. Vaya. Ajá. Vaya, para obtener el promedio, seleccioné de la. Bueno, primero utilizar la función promedio y seleccioné de la fila 6 de la columna B a la E y de las cuatro notas del promedio y arrastré la fórmula hacia Correcto. abajo hasta el último número. Espéreme, espéreme, Luego. vamos a darle un llamado de atención a Melisa. Melisa, ¿se puede presentar a la clase, por favor? Melisa. Hola. Se me desapareció Melisa. Sí, no me di cuenta que había desactivado la cámara. Ah, vale, porque le estuve llamando también. Pero bueno, ya está por ahí. A ver, perdón, Marcela, siga. Sí, vaya, luego para el promedio más alto con la función max, seleccioné de la fila 6 a la 11 en la La columna F. columna F, la La columna F. columna F, ajá, de la fila 6 a la 11. Correcto. Y ahí me da el promedio más alto. De la misma forma, seleccioné las mismas celdas, solo que ahora con la función min para determinar cuál es el promedio más bajo. Y luego para sacar la cantidad de alumnos, utilicé la función contar a de la columna A y la 6 a la 11. Y me da un total de 6 alumnos. Y en la nota más repetida, como se nos dijo, la función moda, seleccioné de la fila 6 desde la columna B hasta la fila 11 de la columna E. Y ahí obtuvimos la nota más repetida, que fue 5.9. La nota que se dio más veces es el 5.9, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias, Marcela. Ok. Paramos de compartir. Ok, ¿alguna duda con respecto al segundo ejercicio? No. Vamos entonces a compartir el siguiente ejercicio para explicarlo. Y es la hoja FUN 3. ¿Qué tenemos acá en la hoja FUN 3? Una tabla un poquito más grandecita. Quiero ver. Esta es la tabla fuente, ¿verdad? Note que hay algunas celdas que están en blanco aquí en regiones especialmente. La F3, la F11, la F14 están en blanco, no hay datos. Por algún motivo será, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dicen los enunciados. ¿Cuántos clientes hay en la tabla? Total de montos. Los montos son los que vemos aquí en la columna D. El promedio de los montos, de nuevo, sobre la misma columna. El monto máximo cancelado, el monto mínimo cancelado. La misma columna de montos. ¿En qué año se solicitaron más productos?
Oiga esta pregunta. ¿En qué año se solicitaron más productos? Y por último, ¿cuántos clientes no tienen región? ¿Se acuerdan la primera clase, la del día de ayer, donde yo le expliqué que la función contará cuenta celdas no vacías? Aquí es todo lo contrario. Usted tiene que contar celdas vacías. ¿Me explico? ¿Me explico o no? Sí, ingeniero. Sí. Cuando decimos clientes que no tienen región, es lo mismo decir cuáles son las celdas vacías de la columna región, pero no he explicado ninguna función hasta este momento que nos va a servir para eso. Ahorita se la voy a decir. Hay otra variante de la función contar que se llama contar punto blanco, que sirve para contar celdas vacías. Esa es la función que me va a utilizar para este último punto. Bueno, quedo pendiente yo por acá. Me suben manitas. ¿Estas dos manitas que veo ahorita son del tercer ejercicio o del segundo? ¿Marcela? Yo voy a terminar el tercero. Va. ¿Jessy? ¿Segundo o tercero? Solo uno me falta de esto. Vaya. Ya terminé. Subamos manita, Karen. Karen, ¿se acuerda que ayer tenía problemas, verdad, para entrar ya, a la ya plataforma? Sí. ¿Ya pudo ya entrar? Está resuelto. Sí, gracias. Vale. Perfecto. ¿Qué pasó, Marcela, que ya me había subido la manita y ya no? Pues yo no la desactivé, no sé qué pasó. Error de dedo. No he tocado la compu. Ah, pues error de respiración. Error de computadora. Está buena. Saber que no logró hacer ese en que a ellos se solicitaron más productos, ahí necesita mucho o necesita el año. ¿En cuál, perdón, me dice? Casi no le escucho. ¿A dónde solicita, en qué año se solicitaron más productos? Ajá. ¿Ahí necesita el monto o necesita el año? Vaya, No si sé. decimos en qué año se solicitaron más productos, quiere decir que queremos buscar el año que más se repite. Ah, ok. Vamos a ver, Karen, si nos ayuda con este tercer ejercicio. Karen, no sé si me escucha. Ah, va, ahí viene ya su. Ya me ve, sí. Sí, solo que necesitamos que se pase al Excel. Ahí, cabal.
Un 3. Cuéntenos, ¿qué fue lo que hizo? Vaya, ¿cuántos clientes hay en la tabla? Presione escape porque ahí creo que le va a provocar un error. Ajá, sí, así estaba viendo. Vaya. En la Funtress. Un 3. Vaya. ¿Cuántos okay. clientes hay en la tabla? Le di contar a los nombres. ¿Contara o contar? Contar, contará, perdón. Ah, vaya. Contará, contará, y me dio 17. Ok. Total de montos le di suma. Correcto. Promedio, le di promedio. Correcto. De la debe. De sí. ahí, monto máximo, le di máximo. Ok. Ajá, y mínimo, el mínimo, ¿verdad? Aquí la está. Función min. Min, ajá, la función min. Y el año que más solicitaron producto le puse moda. Pero yo le veo moda punto uno. Ah, pero no sé por qué sale así. Pero es que lo que pasa es que, quiero ver. Cuando le di moda me salió esa, moda punto uno. Quítele el uno, el punto uno, ajá. Quíteselo. Vaya, ahorita. Vaya, vamos a ver. Ah, sí, es diferente. Así es. Vale. Y ¿cuántos clientes no tienen región? Le puse la contar punto blanco. Correcto, ahí estamos bien, muy bien. Excelente, muchas gracias, Karen. Bien. Vaya, ¿alguien tiene preguntas sobre este ejercicio? Bueno, entonces nos vamos a pasar a Funk 4. Vaya, ya no voy a compartir porque eso hace de que se alargue el tiempo, ¿verdad? Necesito que me solucione todos los ejercicios de Funk 4. Ahí dice, usted ya lo tiene por ahí, el total de sueldo, ¿verdad? Sería el total de sueldo, el número de empleados, el sueldo más alto, el sueldo más bajo, el promedio del sueldo, el promedio del número de hijos. ¿Cuántos empleados no tienen dirección? Hay algunas celdas en dirección que están vacías, ya las vio, ¿verdad? Y ya hicimos un ejercicio similar. Por último, ¿cuál es el número de hijos más habitual? Esto usted lo tiene que asociar. Observe que las preguntas son muy diferentes, pero tiene que asociarlo con la función moda de nuevo, porque le está diciendo el número de hijos más habitual, que es lo mismo que decir cuál es el número de hijos que más se repite. ¿De acuerdo? Bye. Me suben manitas. No sé si Jesse, Anthony y Gabriela ya terminaron el cuarto. Sí, ya, ingeniero. Eso, Anthony. Jesse, ¿el cuarto? En proceso estoy todavía. Perdón, no le escucho. En proceso estoy todavía. Vaya, mientras no hemos terminado, bajemos manita. Hasta después que hayamos terminado, la subimos. Si no me confundo yo, porque no sé en realidad quiénes ya terminaron o no.
Vaya, Carolina, ¿nos puede ayudar con el ejercicio 4? Sí, ahorita. Bueno. No sé si ya me ven. Ahorita todavía no. Elige que quieres compartir, dice toda la pantalla. Tiene que darle clic a compartir pantalla, nada más. Ah. Y luego elegir pantalla, quiero ver, pantalla, solo Permítame, voy pantalla. acá. Vaya, acá le doy compartir pantalla, pero me pregunta, elige que quieres compartir, dice. Ventana tendría que ser, ¿verdad? La ventana, pero del Excel. No le vemos nada todavía, Carolina. Yo creo que se fue el Inter porque se quedó congelado. Ah, de veras, ¿no? No me había fijado. Bueno, sí, parece que sí. Marvin, ¿nos puede ayudar usted con el siguiente ejercicio? Ahorita, Inge. Bueno. Puede ver mi pantalla. Ah, que usted está con el celular, vea. Sí, es cierto, Ali, por eso. Bueno, acerque el celular. Porque se le ve bien borroso. No, no, no lo distinguimos. Perdón, y también tengo problemas de conexión. Me... Vaya, le Tengo vamos a dar problemas chance. de conexión también. Le vamos a dar chance a alguien más porque no, no se le ve bien. Oye. Ok. Va. Quiero ver. Carolina se me quedó ahí congelada. Vaya, ayúdenos. Pues sí, ya se descongeló. Jessy, ¿nos puede ayudar usted, por favor? Con el ejercicio 4. Jessy, ¿me escucha? Vale, cuéntenos, ¿qué fue lo que hizo? Jessy, no se le escucha. Acá le puse suma, en el primero le puse suma a la casilla en total de los sueldos. Acá después contar la cantidad de empleados, ¿verdad? Okay. Acá el máximo ¿El máximo de qué? de los sueldos. Okay. Acá el más bajo de los sueldos. En este le puse la función de promedio de los sueldos, Perfecto. promedio de la cantidad de hijos. Ajá. Acá le puse contar punto blanco para que me salieran las que no tenían texto. Que no tenían dirección. Esa dirección. Y acá el promedio, bueno, que... ¿Cuál era el número que más se repetía de la moda de la cantidad de hijos? Okay. Quiero ver el número de hijos, está la F, ¿verdad? Ok, estamos bien. Sí. Muchas gracias, Jesse. Bueno. Ok, bajemos manitas.
¿Cómo me salgo a compartir? Disculpa. En el mismo Ah, comandito ya. de... Vale, gracias. Ok, bajemos manitas los que lo tenemos arriba, por favor. Siguiente ejercicio, uno más vamos a completar. Faltan 4 minutos suficientes como para continuar. El ejercicio 5 que nos dice, una tabla bien grande, por cierto, ¿verdad? Pero nos está preguntando, en FUNC 5, nos pregunta cuál es el total de descuento ISAPRE, el promedio de descuento ISAPRE, el sueldo base más alto, el descuento AFP más bajo, luego el porcentaje de ISAPRE más recurrente. Oiga ese tipo de preguntas. Volvemos a caer en el uso de la función moda, es decir, el dato de ISAPRE en este caso que más se repite. ¿Cuántas personas no? Oiga, ¿cuántas personas no tienen información de su ubicación? Otra vez volvemos a caer en aquella función que nos permite obtener el número de celdas que están en blanco. Y por último, ¿cuál es el sueldo líquido más bajo? Bueno, quedó pendiente. Carolina, ya está por aquí, Carolina. Sí, perdón. Creo Carolina nos dejó sordos. Aquellos que usamos audífonos nos dejó con los tímpanos casi que nos quedamos sordos. lo siento, Tiene pero dos ya. dispositivos conectados. Apáguele el micrófono al que no va a utilizar el micrófono. Okay, lo siento. Si no, eso genera eco. Okay, lo siento. Bueno, encendamos camaritas. Oye, Carolina. Se le congeló la máquina unos minutos, creo, Carolina. Fíjese que creo que fue el internet el que falló porque la máquina, por ejemplo, en Excel sí podía moverme en la ventana, ¿verdad? La conferencia se le Sí. congeló. Es probable que su velocidad de internet no sea muy alta, ¿verdad? Entonces debería hablar con su familia en el sentido de que dígales que no utilicen servicios de video, YouTube, Netflix, Amazon Prime, no sé qué servicio tenga usted, ¿verdad? El Amazon, el Disney Plus, todos estos servicios que le dicen de películas, de streaming, le dicen a estos servicios, ¿verdad? O inclusive el propio YouTube genera este tipo de problemas si nos queremos conectar a una conferencia de video como la que estamos en este momento. Ok, señores, nos queda 1 minuto nada más. A ver si nos ayuda Nancy, por favorcito. Buenas noches, ok, ahorita voy. Bueno. Cuéntenos, ¿qué fue lo que hizo? Ya se mira mi pantalla, ¿verdad? Ya se ve. Vaya. En la parte en la que nos dice calcular el total de descuento de ISAPRE, utilicé la función suma y Ajá. seleccioné el rango. ¿Cuál es el rango? ¿De qué columna? Estamos hablando de la columna Correcto. y 12. De ahí inicié. Okay. Luego calculamos el promedio de descuento ISAPRE, en este caso utilicé la función promedio e igual utilicé el rango de la columna a partir de la I12. Correcto.
En la siguiente calculé el sueldo más alto y en ese caso utilicé la función max y utilicé el rango que sería en la columna C12. Correcto. En el siguiente calculé el descuento de AFP más bajo, utilicé la función min y comencé desde la columna, quiero ver, de la columna E12. De la celda E12. Sí, sí, creo que, okay. Creo que sí voy. Luego, el porcentaje de ISAPRE más recurrente, ahí utilicé la función moda. Perfecto. Y luego, ¿cuántas personas no tienen información de su ubicación? Utilicé la función contará.blanco. Contar, no contará. Ah, perdón, contar.blanco. Y por último, ¿cuál es el sueldo líquido más bajo? Y utilicé la función min. Y ya seleccioné el rango de K, a partir de K12. Perfecto, muchas gracias, Nancy. Bueno, señores, ¿alguna duda con respecto a estos 5 ejercicios que acabamos de terminar? Si tiene dudas, ya las pregunta, ¿verdad? Porque ya estamos por terminar. Solo tengo una consulta. ¿Cuál fue lo que ocupó ella para lo más recurrente? ¿De cuál es el porcentaje de ISAPRE más recurrente? Dijo que moda, pero sí. ¿Qué columna? Opción. Ajá, correcto. ¿Qué columna a ver, yo utilizo? Nancy, ¿qué nos dice? Utilicé el porcentaje. Sí, la función moda, pero en la parte donde dice el porcentaje de ISAPRE, que creo que es en columna? La... Sí, ya es la, si no me equivoco, la H12. La H12, correcto. Ah, gracias, solo esa era la duda. Bueno, ¿alguien más que tenga preguntas? Bueno, señores, miren, ejercicios pueden haber muchos más, ¿verdad? Pero el tiempo está en nuestra contra, ¿verdad? De que una horita es muy poco como para terminarlos todos. Yo le invito a usted a que se tome sus minutos, ¿verdad? Y en su casita, en su trabajo, que pueda continuar con este listado de ejercicios para que quedemos más empapados, ¿verdad? De cómo utilizarlos y ver también la naturaleza de los problemas, que las preguntas a veces son diferentes, sin embargo, se llega al uso de las mismas funciones, ¿verdad? Es lo que creo que hemos visto en estos casos, ¿verdad? Las preguntas cambian según el tipo de datos, según la tabla que estamos utilizando, pero al final nosotros como humanos debemos darnos cuenta que el uso de las funciones es común para la mayoría de estos ejercicios. Así que yo le invito que ya en su casita, ¿verdad? En vez de estar ahí con el WhatsApp, con el Facebook, con el TikTok, con el YouTube y todo lo que, perdón, todo lo que lleva redes sociales, lo dejamos a un ladito. Aprovechemos el tiempo a practicar, ¿verdad? Porque solo practicando es que se llega a la perfección, señores. Tómelo muy en cuenta. Ya el día de mañana vamos a continuar con otro tema y pues ya son ejercicios diferentes también. Pasen buenas noches, descansen. Perdón, yo dígame, tengo una Gabriela. Consulta. Ay, el día de la reunión informativa nos mencionaban que había que completar tareas, pero bueno, al menos ayer entré en la plataforma y no había nada cargado. ¿De esas tareas nosotros debemos estar revisando o usted nos va a avisar? No, cuando Gabriela, ya esté... tareas no hay. Lo que usted tiene que hacer es completar los laboratorios, no tareas. Oye. Ah, ok. ¿Y o esas sea, se habilitan a final de la semana? Pues fíjese de que usted no lo ve ahorita, Gabriela. Ayer entré o no sé si yo no exploré bien la página, pero lo voy a volver a revisar y si no, pues yo mañana le consulto. Ah, me avisa mañana o me manda un mensaje ahí por el, gracias, por el grupo, oye. Gracias. Bueno, señores, pasen buenas noches, descansen. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.